¡Hey! ¿Qué pasa, chicos? Soy Jonathan Ladrón y este es mi canal. Hoy estamos en el caserón de los azulejos. Ya veréis por qué, porque es una pasada de sitio. Así que ¡vamos allá! Empezamos por la parte que está más hecha polvo. Ya que quiero ir increchendo. Ya sabéis que me gusta mucho. Fijaros. Esta parte es la peor de toda la casa. Está ahí que se aguanta de un hilo, como podéis ver. Increíble. Y aún así, ya tiene detalles guapos. Mirad este libro de la legislación española del 1 de febrero de 1939. ¡Ojo! Y aquí detrás, lo poco que hemos podido ver, porque está hecho polvo el libro, fijaros que, evidentemente, claro, los símbolos de la Falange y de los franquistas, pues todos unidos en uno. Fijaros el precio, ¿eh? 20 pesetas. Curioso. ¿Cómo estaba? Mirad qué porrón más chulo. O estas botellas de aquí. Es curioso que estando esta zona en tan mal estado tenga estos detalles. Me encanta. Y fijaros aquí, que ahí está un baúl. Todo hemos estado mirando, está vacío, pero es muy, muy guapo. Y una pequeña sala aquí que está vacía, pero que para fotos es muy, muy chulo. Y nada, pues vamos a la zona interesante. Aquí hay lo que vendría a ser una cocina, creo yo. Lo que queda de ella, o una alacena. Sí, también podría ser. Pero lo que me ha flipado, y ya sabéis cómo me gusta a mí lo subterráneo, mirad. A ver, que no se me caiga el foco. Mirad. Mirad qué pasada. Porque no llevo cuerda y no puedo bajar con seguridad, si no, ya estaría bajando. Vale. A ver. Dejamos como estaba, porque es un peligro. Vale. Muy, muy guapo. Aún estoy alucinando que hace nada que hemos llegado, hemos hecho ya una vuelta previa y mirad lo que os decía de los azulejos. ¡Qué flipada! Muy, muy guapos. Bueno, yo creo que se les dice azulejos, ¿no? También, yo creo que sí, sí, azulejos. Y mirad, la gran sala o salón. Increíble. Vamos a hacer un paneo. Es que hay detalles por todas partes. No sé si va a ser un vídeo corto, un vídeo largo. La verdad es que voy a tener que ir improvisando, a ver, es que me tiene loquísimo. Motivos religiosos. Cubertería por todas partes. Mirad. Curioso que esté todo puesto así. Y aquí sí que no han venido a... Yo creo que somos los primeros. Bueno, los segundos. Ya que por aquí pasó también Campillo Urbex, aunque creo que aún no la ha publicado. Pequeño spoiler. Pero que no se enfade. ¡Hostia! Yo tenía estas tazas en casa de mi abuela. No me había fijado en la vuelta previa. Increíble, tíos. Si no recuerdo mal, no sé si lo regalaban con la Fanta. Creo que sí. O con el Colacao. No lo sé. Pero increíble. Está todo en perfecto estado. Bien colocadito. Me flipa, o sea. El sitio no es muy, muy grande. Pero es que hay tantos detalles. Increíble. Mira, y hay botellas de Larios aún llenas. Flipante. Más cubertería, cubertería, cubertería. Creo que ya os he enseñado demasiada. Y mirad la chimenea. Qué chulada. Muy, muy guapo esto.
Uy, que me mato. Esta mola también está chula. Aquí parece que guardaban los manteles. ¿Alguna cosita más? Eso que escucháis son mis compañeros. Sí, esta vez no voy solo. Podéis estar tranquilos. Fijaros, porque aquí parece que concursaban con palomas. Palomas mensajeras, parece. Curioso. A ver, izquierda, derecha, izquierda, derecha. Esa es mi mochila, que prefería dejarla ahí, ya que podemos explorar con mucha tranquilidad este lugar. Voy a daros una panorámica aquí, mirad. Mirad qué guapo. No está el colchón, pero bueno. En general, joder, es que está muy bien. Muy, muy bien. A ver, voy a aumentar un poco la intensidad. Ay, creo que así se verá un poquito más claro. Mirad aquí. Una foto de comunión. Con su bolsito. Y poco más. Así que vamos al siguiente. Bueno, a la siguiente habitación. Mirad el detalle de esta habitación, y es que tenía chimenea. Eso sí que era un lujazo. Aquí yo creo que tendría que haber pasta, ¿eh? Porque eso no se lo podría permitir todo el mundo, sin duda. Y mirad aquí las revistas. Este hola de 13 de octubre de 1979. 50 pesetas costaba. Y aquí, de pronto, postas coleccionables de Starkey Hutch. ¡Qué gracia! Buenísimo. Hay más revistas por aquí, por aquí, por aquí. Mira, esto 10 minutos, si no lo estaba, también lo vi en el restaurante de bodas. Curioso. ¡Ups! Ha chocado mi foco. Pasan al estantero. Y aquí un baño bastante destrozado, esto sí. No sé si porque se cayó esta parte del techo o robaron algo, que también podría ser. Aunque ya os digo, es que está tan poco vandalizado, me flipa. ¿Tendrá algo esto? Oh. Está cerrado. Pues nada. Una pena que el baño esté de esta manera. Aquí, a ver, un ropero, un vestidor, como lo queráis llamar, pero está vacío, poca cosa hay. Vale, vamos a ver. Yo creo que va a tocar subir ya. Sí, vamos a subir. Es que están las escaleras ahí azulejos, ¿eh? ¡Qué chulada de sitio! Pasa que algún desgraciado, como podéis ver, eso sí, han tirado por aquí el extintor que había abajo. Pero bueno. Vale, vamos a ver esta parte. Un detalle que nos ha parecido muy, muy curioso es que, mirad, para abrir el pasador de la puerta, tiraban de aquí y se abría la puerta. Sistema rudimentario, pero efectivo. Vale. Mirad aquí. Me imagino esto con jarrones, supongo. Muy, muy chulo. Y mirad esta raqueta de bádminton. Auténtica de narices. Y este detalle que me ha matado, mirad lo que pone aquí. Prohibido tocar la cama. Es de mi propiedad. Aquí se han corrido. Me imagino a un explorador que yo me sé que va alardeando que se tira a su novia en abandonos. Este es tu sitio predilecto, chaval. Bueno, vamos a seguir. Que cuanto menos nombre a este personaje, mejor, porque me enciendo. Fijaros, otra gran habitación con un armario empotrado, que no me he asomado antes, no sé lo que hay,
A ver, coño, pero si hay ropa. Os lo juro que no me había asomado, esto no sabía. Mula. Interesante. O sea, es que hay detalles por todas partes. Mirad esto, a ver, que no quiero romper. Hostia, es que es un corsé. Mirad, chicos y chicas. Es un corsé de los antiguos. Flipante. Nunca me había encontrado una cosa de estas en abandono. Qué guay. Qué curioso. Bueno, esta parte está como está. Un orinal. Algunos papeles. A ver, este libro. El monasterio de la buena muerte. No lo conozco este libro. Y aquí mirad. Una billetera antigua, petrificada. Qué curioso. Vale, vamos a la habitación de enfrente. Como podéis ver, también hay muchas cosas. Yo no sé si se llegó a quemar un poco o es de toda la humedad. Ups. Dudo que eso sea de aquí, debe ser de algún vecino. Pero me ha asustado ese timbre, sin duda. Mirad este mueble. Qué guay. Con su espejo, que me recuerda mucho a uno que tenía mi abuela. Siempre saco cosas de mi abuela, ¿eh? En los abandonos, es curioso, ¿eh? Pero bueno, claro, tiene su edad, es normal. Y mirad estos libros. Oliver Twist, Windsor Castle, Los cazadores de lobos. Esto que no consigo ver. Spice of the White. Curioso. Y en inglés. Eso sí que no lo esperaba. Y a ver aquí. Ah, sí. Que lo he visto antes. Mirad qué guapo. Qué novelas más antiguas. El hombre de la mano ensangrentada. Y aquí, que son antiguas noticias. No, antiguas noticias, no, son anuncios. Anuncios, flipad. Os lo dejo aquí para que lo veáis con tranquilidad un poquito. Bueno, si no le dais al pausa y lo veis. Me encanta. Me encanta, me encanta, me encanta. Qué guay. Vale. Vale, vamos a ver. Vale, esta zona. Sí. Iremos. Vale, hemos subido por aquí. Vamos a ver lo que es la otra cocina. Fijaros que lo que nos ha sorprendido mucho es que hay jeringas, entre otras muchas cosas, como podéis ver. Fijaros, mirad todas las jeringas ahí. Qué curioso. ¿Para qué querrían tantas jeringas? ¿Tendrían algún familiar enfermo? Mirad, adelgazante man azul. Y mirad qué montón de almendras. Almendras que nunca se van a comer. Qué pena. Pero como para comérselas ahora, ¿eh? Ay, es verdad que no lo he comentado. Mirad este salero. Parece de Laurel y Hardy, ¿no? Casi, 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 casi. No sabría decirte, pero lo parece. Laurel y Hardy, para que no sepáis, el gordo y el flaco, evidentemente. Y mirad esta sala. Que aunque está ya el techo ahí a puntico, tiene unos detalles que vais a flipar. Aquí, a ver. Otra revista de la época. Otra legislación española, pero ojo, ojo con el detalle. Esta es de julio de 1936 a julio de 1937. O sea, en plena guerra civil. Increíble. Increíble. Este documento no tiene precio. Muy, muy guapo. Y mirad, más copas por aquí. Que estas copas de aquí, las azules, creo que eran de esas que se hacían en los años 30, que al final resultaron que eran tóxicas. No sé si porque llevaban plomo o algún material de este tipo.
Mirad, mirad que no os lo he dicho. ¡Que hay un piano! ¡Hay un maldito piano! De los que está en peor estado, porque apenas suena ninguna nota. Está, y poco más, ¿veis? Está en bastante mal estado. Pero es precioso, es precioso. Ya van unos cuantos pianos, ¿eh? No me puedo quejar. Me flipan. Un pameo de los míos. Guapísimo, guapísimo. Y otra salita, bueno, no, una habitación, sí, esto es una habitación, sin duda. Mirad la mecedora, ¿eh? Qué auténtica. Muy, muy guapa. Y este platito de algún japonés. Curioso. Sin duda, a ver si descubrimos alguna cosita más. Esto que era como una mini cuna de juguete o para guardar cosas, una panera. No lo sé. Muy, muy guapo. Vale, vamos a ver. Te enseño un poquito más esta perspectiva, que es chulísima. Vamos a subir arriba, aunque no hay mucha cosa. Pero nunca está de más enseñaros un poquito, porque esto me ha hecho gracia. Como me gustan los sótanos, también me gustan los altillos. No me voy a meter, pero sí que os lo voy a enseñar un poquito así. En su día guardarían cosas, pero ya es que está en muy, muy mal estado. Es una pena. Y bueno, chicos, espero que os haya gustado la exploración de hoy. Yo lo he flipado, me ha encantado. Así que si os ha gustado, dadle me gusta. Si no, dadle no me gusta. O no lo deis a nadie, suscribiros, que es gratis. A mí me hacéis un gran favor. ¡Hasta la próxima!